Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Esta es una de las estructuras más grandes e impresionantes del fútbol, el Allianz Arena. Este partido no tiene la trascendencia que suele esperarse, pero estoy seguro de que dará mucho de qué hablar. Bueno, aquí no hay nada que perder. Ojalá que los jugadores disfruten del partido sin presiones, pero sin dejar de mostrar ímpetu y animándose a intentar algunas cosas. Un partido más abierto y fluido de lo habitual. Ya empezó la acción, para que lo sepan. España contra Argentina. ¡Esta da buena! Está en fuera de lugar. Dani Olmo. Pase cruzó de Dani Olmo. ¡Impresionante cabezazo! Recibe el balón. Otra oportunidad más. Excelente jugada la que armaron con enorme pase. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. No había de otra, o le pegaba o no le pegaba. Un pase bastante impreciso. ¡Peligro! ¿A dónde le pegó este muchacho? Un contraataque perfectamente llevado, casi logran anotar. Y eso no va a hacerles ningún daño. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. Esto es saque de banda. Pedri. Esta es la oportunidad para Morata. La recibe con los brazos abiertos. Cortó el pase. De Paul. La controla Messi. La mueve a su derecha. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Dani Olmo. El balón va por la izquierda. Dani Olmo. ¡Mira todo ese espacio! ¡Enorme cabezazo! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De España! Y les hicieron el primer gol del partido. Así es como se debe cabecear, magnífico. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Ventaja de 1-0. Esto le presentará al entrenador algunas opciones interesantes. Tratar de encerrarse atrás o salir a presionar con los rivales ahora obligados a salir.
Buena intervención. ¿Era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? Y ahora tiene Morata. Dani Olmo. Tiene una linda chance. ¡El cabezazo! El balón pasó muy cerca. Un pase sin ton y son, muy malo. La juega hacia el extremo. Dani Olmo. Pase cruzó de Dani Olmo. España puede que haya identificado un punto frágil y débil en el costado derecho del contrario. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Vamos a ver cómo responden los oponentes. Hay demasiada tensión en este costado. Podría dejar... ¡Álvaro Morata! De Paul. La devuelve dentro. ¡La va por ese gol! Podrían llegar hasta la portería rival. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Fernández. Se mostró súper firme en esa jugada. Nunca se arrugó ni un instante. Va hacia el extremo izquierdo. Gaya se lanza con una aventurada carrera. Tremendo centro. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Y le marcan el fuera de lugar. Otamendi. Habrá saque de banda. Gavi. Mira todo el espacio que tienen. Qué buen robo de balón. Fernández. Toda la defensa respira aliviada. El árbitro consulta su cronómetro. De Paul. De Paul. Ahora Martínez. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Bien, y así termina el primer tiempo. Ambos equipos han tenido sus momentos y aunque hay muchos temas de debate, solo una vez lograron marcar una diferencia en conjunto. Esto está 1-0. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Bueno, creo que el marcador es un fiel reflejo del esfuerzo mostrado en la cancha. El equipo más propositivo tiene la ventaja y una mayor penetración podría inclinar la balanza de forma definitiva. El juego está para cualquiera, solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. España debería plantearse que siguen 0-0. ¡Atención con el disparo! La pelota fue muy desviada. Sí, esa fue una gran carrera. Mostró la gran energía que posee. Lo presiona con insistencia. ¡Llegó el impacto! ¡Pedri! Ese error por poco les cuesta muy caro.
Montiel. Messi. Pelota controlada, atención con esta. Gavi. La alternativa ahora pasa para ellos. Pelota a la derecha. Ferran Torres. Lanza el balón. Metió el disparo. Le faltó decisión en la jugada. Honestamente, no quieres permitir algo así desde un punto de vista defensivo. Y el entrenador se los está dejando muy en claro. Fernández. Ferran Torres. Busca su delantero. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Pedri. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Pase cruzado de Ferran Torres. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Qué buena salida! Ferran Torres. ¡Qué bien la recibió! ¡Aprovecha la oportunidad! Di María. Y ahora ya tiene la pelota. Esta es la oportunidad para Morata. Morata se enfila hacia el arco. Otamendi hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Cuidado, que esta es muy buena. Sigue avanti, dispara desde aquí. Lo dejaron solo. Casi les cuesta el gol. Pegó directo. Hizo bien en despejar. Estaba bajo mucha presión. Romero se anticipa bien y lo consigue. La juega a la derecha. Grandiosa pelota. ¡De cabeza! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Qué gran desempeño en el extremo. Hasta su entrenador se puso contento. Substitutions taking place. Como era de esperarse, hay mucho de dónde elegir dentro y alrededor del área. ¡Qué cabezazo bestial! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. McAllister. Y ahora tiene Morata. ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido. Sí, vámonos con todo el contraataque. Esta es la oportunidad para Morata. Ese es un pase de Pedri. Sin dudas, con eso tenían el resultado. De haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. McAllister. Martínez. Martínez. Salió y es saque lateral. Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa.
Ferran Torres. Verdaderamente debería ser definitivo. Era imposible que lo fallara. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Creo que es la justa recompensa a su actitud. Han jugado con valentía, decididos a conseguir la victoria. En lo que a mí respecta, lo han hecho de manera extraordinaria. ¡Qué buena intercepción! Pica de forma penetrante. ¡El impacto! Por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Quirúrgico, una precisión absoluta. Este jugador se encuentra en su mejor momento. Hat-trick, amigos. Bueno, tuviste que haber hecho algo para que él quisiera hacer esto. Por la forma en que parecía crecer en estatura con cada gol que marcaba. Argentina agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. 3-0 y las cosas se están poniendo terriblemente abrumadoras. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Dani Olmo. La defensa tiene que replegarse. ¡Hay peligro! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Fernández. Esta es la oportunidad para Morata. ¡Le pegó! ¡Ahí va! Y eso fue sin duda deficiente. ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Sus rivales deben pensar que han sido arrollados por un ciclón. Fueron desbordados constantemente y los descolocaron con sus pases, regates y ataques rápidos. Morata podía detenerse, pero no quiso parar. Ha firmado 3 golazos. Creo que vimos un ejemplo perfecto de cómo debe trabajar una línea defensiva. Les permitió ejercer muchísima presión al rival y a sus ofensores, sobre todo. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. A nombre del señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Muy agradecido, señor Martinoli.